Excelente, por ahí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase de inducción a lo que va a ser el próximo curso de automatización industrial mediante PLCs. Siemens, mi nombre es Juan Carlos Tinoco y el día de hoy tengo una clase muy excelente, muy interesante. Que bueno, el día de hoy vamos a trabajar y vamos a aprender a programar, en este caso, automatizar un control de acceso, ¿sí? Hoy en día los sistemas de control de acceso abundan en la industria, abundan en los procesos, abundan realmente en el entorno de seguridad. Así que el control de accesos que vamos a llevar a cabo el día de hoy es el control de accesos de unidades, es decir, de vehículos. ¿Cómo lo automatiza una industria? Sabemos que hoy en día, donde quiera, en cualquier entorno, vemos servicios donde te dicen, ¿sabes qué? Te automatizo tu control de acceso, te automatizo tu garage, te automatizo tu vehículo, tu proceso de entrada de vehículos. Y pues bueno, ¿cómo es que lo hacen? Hoy en día, de una forma muy rápida, lo podemos hacer aquí de forma rápida con una programación de un PLC. Sin necesidad hoy en día de irnos directamente a servicios tan caros o extremos donde hoy en día tú mismo podrías trabajar con ellos. El control de acceso que vamos a aprender el día de hoy es un control llamado control secuencial, el cual vamos a aprender a programar basándonos en el método GraphQL, en el método gráfico de secuencia. Muy bien. Así que, pues bueno, el día de hoy es una clase muy interesante y, pues bueno, quédense con nosotros porque tenemos hoy en día la programación bajo el método GraphQL. Bienvenidos. Y antes de arrancar, antes de iniciar esta sesión, antes de iniciar esta clase, quiero saber de dónde se están conectando. Quisiera saber de dónde nos están viendo. Por ahí, ¿dónde está la gente de Perú? ¿Dónde está la gente de Argentina? Por ahí, ¿dónde nos están viendo? Bienvenidos, buenas noches. ¿Dónde está la gente de México? Nosotros nos encontramos transmitiendo el día de hoy desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Sí. En efecto, hoy en día nos encontramos transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto y mucho cariño desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Muy bien, a ver, ¿de dónde nos están viendo? Por ahí está la gente de Toluca, ¿dónde está la gente de México? Bienvenidos por ahí, no los veo. ¿De dónde nos están viendo? Comparte tu ubicación, comparte el día de hoy el lugar en el cual hoy en día te encuentras. Bien, ahí miren, Mike Ben está desde México, desde el Estado de México. Bienvenido, Mike. Esta es tu casa, por supuesto, y pues bueno, bienvenido a esta sesión. Muy bien, ¿de dónde más? A ver, tenemos a Ramiro Montaño de Bolivia. Muy bien, Ramiro Montalvo de Bolivia. Edwin de Perú. San Mateo, Mario, bienvenido, excelente. Esta es tu casa, Mario, bienvenido, muy bien. Perfecto, Ramiro de Bolivia. Ciro Zamora, desde Veracruz, paisano, bienvenido. Nosotros, en este caso, el día de hoy, estamos transmitiendo de Toluca, Estado de México, pero un servidor somos ahí mismo, del Veracruz, del bello puerto. Pero, ¿qué tal el calor por ahí, va? Está muy bueno el día de hoy, ni se soporta, va. Esos calores que en un día quieres estar en otro lado del frío y en otro día amas el estado de Veracruz. Muy bien, saludos de Monterrey a Daniel. Bienvenido, Daniel, bienvenido. Esta es su casa, saludos para allá, para toda la zona de Monterrey. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿De dónde más? A ver, ¿de dónde más nos están viendo? Los escucho, los leo. A ver, perfecto. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Jorge Cerón de Puebla, que nos está viendo el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Esta es tu casa. Y el día de hoy vamos a aprender a programar PLCs desde cero. Muy bien. Excelente. ¿De dónde más? Raúl Quispe. De Ecuador, muy bien, excelente. Pues bueno, qué agradable sorpresa. Qué agradable saber que tenemos gente en diferentes lugares, tenemos gente en diferentes países con el objetivo de aprender más sobre automatización y control. Y pues bueno, has llegado al lugar correcto, has llegado aquí a Ciat Software para que el día de hoy aprendas o compartamos hoy en día información sobre cómo automatizar procesos industriales. De hecho, en este momento ya tenemos aquí nuestro ejercicio a realizar, ya tenemos aquí nuestro tablero de control listo ya para ejecutar una función. Listo ya para ser programado y principalmente para llevar a cabo un nuevo ejercicio como es cada semana de cómo automatizar máquinas y procesos industriales. ¿Sale? Muy bien, bienvenidos todos. Y pues bueno, el día de hoy, como mencionábamos, tenemos el día de hoy un ejercicio donde tenemos como objetivo aprender a un sistema de control de accesos. ¿Dónde trabajas con
ejercicio. Y pues bueno, quiero que el día de hoy tengamos en cuenta que el método que vamos a aprender es el método GRAPCE. Es el método GRAPCE. Muy bien. Perfecto. Así que pues bueno, vamos a arrancar con todo. Donde compartiré aquí la imagen de lo que queremos automatizar. Muy bien, vamos a ver aquí en qué consiste el sistema, cómo automatizamos un proceso industrial y principalmente cómo automatizamos un control de acceso. Miren, quiero que observen aquí esta parte importante. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Miren, tenemos aquí este sistema ahora que les comparto a continuación, donde nos va a mostrar cómo automatizar un proceso. Vamos a ver. Compartimos pantalla, vamos directo y ¿se alcanza a ver ya? Muy bien, ahí lo tenemos, va. Esto es lo que vamos a aprender a automatizar el día de hoy. Un control de accesos mediante una apertura y cierre de cortinas o puertas automáticas mediante el uso de sensores y sensores o celdas de carga. Lo que ven aquí ahorita, si pueden observar, simplemente es, número uno, tenemos una cortina que trabaja en este caso con un pistón. Las cortinas hoy en día automáticas o puertas de control pueden funcionar ya sea con motores eléctricos que invierten el giro, con pistones también, los cuales son monoestables, salen y entran, y sensores de posicionamiento, sensores que hoy en día dicen, ¿sabes qué? Tu cortina está abierta o tu cortina está cerrada. Sí, sensores de posicionamiento. Y como número uno, un sensor inicial que es una celda de carga, una fotocelda que detecta la presencia de un vehículo. El día de hoy, este ejercicio que tenemos es simplemente es un pistón que sube o baja dependiendo si un vehículo entra o sale, si un vehículo accede. Es decir, este sensor uno que ves ahí como llavecita, simplemente es un sensor que detecta la presencia de lo que es, en este caso, un proceso o un vehículo, ¿sí? Una unidad. Cuando el sensor detecta la unidad, el pistón sale, la cortina se abre, la cortina sube. Cuando realmente los sensores 3 y 2, que son 2 y 3 que están ahí, sensor 2 es el sensor de arriba, el sensor 3 es el de abajo, cuando el sensor 2 detecta, quiere decir que ya está abierta la cortina. Sí, el sensor 2 y 3 que tú ves ahí, determinan abajo. Los sensores 2 y 3 dicen la cortina está arriba o está abajo. Y depende de ello, lo que va a ocurrir aquí es que tiene que bajar dicho pistón. Muy bien, tiene que bajar dicho pistón. Así que el control de acceso que ves ahí pero muy sencillo de analizar. Vamos a resolver este ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla y lo vamos a hacer aquí en nuestro pizarrón. Muy bien, ahí se alcanza a ver. Perfecto, muy bien, acercamos un poquito el pizarrón. Ustedes me dicen dónde se alcanza a ver. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a analizar lo siguiente. ¿En qué consiste el sistema de control de acceso? Número uno, tenemos una puerta, tenemos aquí un control de acceso, tenemos una puerta, una cortina, que es un marco, realmente aquí tenemos un marco de una cortina, donde acceden comúnmente vehículos. Y estos son unidades de transporte para la industria. Puede ser una unidad en casa, o en este caso, en cierto punto, de algún sistema en una empresa pública o privada, donde normalmente se tiene o se debe tener un control de accesos, donde únicamente el receptor, la fotocelda. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos el marco del sistema. Después vamos a dibujar lo que es nuestra cortina, ¿sí? Tenemos una cortina aquí, que esta cortina, simplemente lo que va a hacer esta cortina es abrir o cerrar. Esta cortina, si tú observas, simplemente es una cortina que tiene que abrir o tiene que cerrar dependiendo un vehículo que entre y luego abra. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar en el sistema?
tenemos dos sensores que dicen, bueno, hay un sensor que dice la cortina, le vamos a llamar aquí el sensor bajo, y aquí le vamos a llamar el sensor alto, que dicen, ¿sabes qué? Detecta el sensor bajo, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? Ahí está. Dice, si la cortina está cerrada, el sensor que detecta es el sensor bajo, pero si la cortina está abierta, ¿qué sensor detecta? El sensor alto, el sensor de arriba, ¿cierto? Así que dependiendo si la cortina está arriba o está abajo, son los sensores que detectan. En este caso, inicialmente, nuestra primera condición es que el sistema siempre tiene que estar cerrado. La cortina debe estar abajo. Ahora, ¿qué pasa? Pues en este momento hay un punto aquí donde tenemos un sensor, que es nuestro sensor de presencia, nuestro sensor de proximidad, nuestra fotocelda, que siempre apunta, sensor de presencia, que siempre va a apuntar cuando un vehículo o una unidad entre. Cuando una unidad se desplace, llega un vehículo, entonces ahí es donde el sistema va a entrar. Llega un vehículo en este momento, muy bien, y lo que va a pasar es que el sensor de producto debe detectar. Muy bien, llega nuestro vehículo, detecta el sensor de producto, entonces tiene que abrir la cortina, pero no queda aquí la automatización. Esto sería el caso básico de uso. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir más allá de la automatización, más allá del caso de uso básico, es ir a automatizarlo realmente. Ahora, ¿este proceso cómo funciona? Normalmente todo sistema tiene un switch de arranque y paro. Tiene un switch o tiene un botón o un selector de arranque y paro. Todo sistema tiene un arranque y paro, ¿vale? Así que número uno, primero lo que hay que hacer es que todo sistema tiene un arranque y paro y primero tenemos que activar o desactivar la lógica de funcionamiento. Así que iniciamos con un arranque y paro, que es la lógica de funcionamiento del sistema, la lógica de funcionamiento de la máquina. Una vez que arrancas tu sistema, ahora sí, comienza el juego, dices, bueno, mi primer caso inicial o mi primer estado inicial es decir que la cortina está cerrada. Todo sistema siempre tienes que plantarle un estado inicial, tienes que plantearle un estado donde inicia el procedimiento. Y donde inicia el procedimiento le llamas el estado cero, donde decir que aquí el sensor B está detectando inicialmente porque la cortina está abajo. ¿Qué pasa? Pues bueno, llega un vehículo, el sensor de producto detecta que es una fotocelda, un sensor difuso, detecta el producto, perdón, detecta el vehículo, detecta la unidad, y cuando detecta la unidad, esta cortina se debe abrir. ¿Y quién abre la cortina? ¿Quién la abre? Puede ser un motor trifásico que haga inversión de giro, o puede ser un pistón hidráulico, o incluso neumático. Son los tres elementos que comúnmente se ocupan para aperturar o cerrar puertas en control de accesos. En este caso, nosotros lo que tendríamos sería un pistón, en este caso, neumático. Un pistón neumático representado, obviamente, para que abra y baje o suba y baje nuestra cortina. En este caso, aquí pondría en este caso un sensor a un lado, esta fotocelda, detectando hacia el producto que es nuestro carro, nuestro vehículo, ahí está, nuestro sensor de producto, SP, aquí lo voy a poner, y aquí en esta parte de aperturar y cerrar, tendríamos un pistón. Los pistones comúnmente pueden trabajar en medio, con un mecanismo de brazo donde abren y abren las cortinas, o también pueden hacer aperturadas de forma rápida, de forma horizontal. Así que vamos a poner aquí en el ejercicio que tenemos un pistón, el cual debe trabajar dependiendo si existe o no un proceso. Muy bien, tenemos aquí nuestro pistón, que tiene que abrir o tiene que cerrar. Muy bien. Pistón, le vamos a llamar aquí nuestro pistón. Listo, ahí está. Ahora sí, comienza el procedimiento. ¿Cómo trabaja el sistema? Quiero que analicemos los detalles, porque lo vamos a programar desde cero, lo vamos a automatizar
aquí en vivo. ¿Cómo trabaja el sistema? Comenzamos. Número uno, analicemos esto. Se dice que todo proceso debe de arrancar desde un estado inicial. Todo sistema debe arrancar desde un estado inicial. Y en este momento, si observas aquí el procedimiento, todo parte de un estado cero. Sí, un estado cero. Le vamos a llamar aquí el estado cero. Ahí está, el estado cero. ¿Y este estado en qué consiste? Pues es un estado donde aquí no pasa nada. Aquí literalmente no se ejecuta absolutamente nada, nada funciona, nada acciona y nada desacciona. Es decir, en GraphSet lo primero que tenemos que hacer para programar bajo un PLC de Siemens y después pasarlo a la escalera es plantear el estado cero, que es el estado donde nada trabaja, el estado inmute, que nada se inmuta. Después dice, bueno, en la programación tenemos que plasmar cuáles son las condiciones iniciales para que el sistema trabaje, es decir, ¿cuáles son las transiciones? Las transiciones serían las siguientes. Número uno, primero, ¿qué tenemos que hacer para que el sistema arranque? O sea, para que tu sistema empiece a ejecutar el funcionamiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que accionar o qué tenemos que desaccionar? Compañeros, ¿qué es lo primero que tiene que estar trabajando? ¿Qué es lo primero que tienes que activar para que se habilite el proceso? Nuestro arranque y paro. Por ahí los leo. Claudio, saludos a Claudio desde Argentina. Muy bien, un saludo desde México para Argentina. Bienvenido. Lo primero que tenemos que hacer es que el arranque y paro debe estar trabajando. Entonces aquí, la primera sentencia es, tu arranque y paro del sistema debe estar en uno. Debe estar activado nuestro arranque y paro. Muy bien, ¿se alcanza a ver? Nuestro arranque y paro. Muy bien, el logo no lo afecta. Muy bien. Ahora, el arranque y paro debe de activarse, compañeros. Muy bien ahí, Mike. Bueno, una vez que arrancas y paras, el sistema se habilita. Es una condición para habilitar el proceso. Después, ¿qué pasa? Otra condición inicial para que la cortina aperture, ¿cuál sería? ¿Cuál sería otra, la segunda condición con la cual dirías, bueno, lo primero que tiene que hacer para abrir la cortina, porque la cortina es cuando entra un vehículo, lo primero que tiene que hacer para abrir la cortina es que el arranque y paro esté activado. Ya está. Lo segundo que debe ocurrir es que la cortina, para que suba, debe estar abajo, ¿no? Para que una cortina esté arriba, primero debe estar abajo. Para hacer la ejecución de que suba, pues debe estar abajo. Entonces, ¿qué sensor nos permite saber si la cortina está abajo? Pregunta, compañeros, los leo. ¿Qué sensor nos permite saber que la cortina está abajo? Que la cortina está hacia abajo. Mike, el sensor SB, el sensor B, sensor bajo. Muy bien, Mike, muy bien ahí, Claudio. Muy bien ahí que nos está viendo Jorge, el sensor B. Claro, entonces, la segunda condición es que tu sensor B también esté detectando. Muy bien. ¿Y cuál sería la tercera condición? ¿Cuál sería la tercera condición para que abra la cortina? Muy bien. El arranque y paro, el sensor bajo. ¿Y qué otra condición? Que exista un vehículo, ¿no? Que detecte el emisor y el receptor, la fotocelda, que sería el sensor de producto activado. Que el sensor de producto esté activado. Muy bien, Mike. Excelente. Entonces, aquí la siguiente condición es que para que el pistón trabaje, el sensor de producto también se encuentre activado. Perfecto. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya cumpliéndose las tres condiciones de el arranque y paro, la cortina abajo y el sensor de producto, ahora sí que va a pasar, nuestro pistón va a subir. Va a subir. Entonces aquí pondríamos que nuestro pistón va a trabajar. Y cada vez que un actuador trabaja, aquí del método GraphSet, que es uno de los métodos que vemos en el curso, cada vez que
un actuador, ya sea motor, pistón, válvula, lo que sea, cada actuador se ejecute una acción, trabaje, poder, pues decirlo así, es un nuevo estado. En este caso, hay un nuevo estado donde nuestro pistón se va a accionar. En este estado, nuestro pistón va a accionarse, se va a activar, va a subir, el pistón va a subir, va a ir hacia arriba, va a activarse. Nuestro pistón va a subir. Y cuando suba, ahí viene pregunta, cuando suba, ¿qué cambio va a ocurrir? ¿Qué cambio va a ocurrir en el sistema? ¿Qué sensor va a ser modificado? ¿Qué sensor va a ser activado ahora en lugar de? ¿Qué transición va a ocurrir, compañeros? Pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? Si el pistón sube, que aquí ya nos está diciendo que el pistón está subiendo, ¿qué sensor va a detectar ahora? Mike, el sensor A. Si una vez que la cortina suba, el pistón suba, pues la cortina también hace esto, también se va a subir. Y entonces el que va a detectar va a ser el sensor A. Entonces aquí lo que tenemos que poner es que en el método GrabSet, que es un método para automatizar máquinas de forma rápida, solamente tienes que colocar qué es lo que cambia. ¿Qué cambia de un estado a otro? Se le llama transición. Y lo que cambia aquí es que ahora el sensor A es el que detecta. En este momento pondríamos aquí que el sensor A detecta. Muy bien. El sensor A detecta. ¿Listo? Sube. Sube. Detecta. Ahora, hay algo muy importante dentro del control de accesos. Ahorita lo que seguiría sería, bueno, la cortina subió, pues ahora tiene que bajar, ¿no? Pero, ¿qué creen? Normalmente no sería así. O sea, una vez que el pistón sube, tiene que bajar, pero no baja al instante. O sea, no es como que sube la cortina y ahora le toca bajar, porque ya subió, tiene que bajar. No. Lo que tiene que hacer es, tiene que esperarse un tiempo. Esperemos, porque al rato no le caiga ahí, parta el carro y ahí nos metemos en broncas. Lo que tiene que hacer el sistema es que tiene que subir, esperar un tiempo y luego bajar. Esperar un tiempo y luego bajar. Y para eso, en método GrabSet tenemos que representar el tiempo como una acción más. Es decir, que en este momento que detectó el sensor, A está diciendo que la cortina está arriba, y si la cortina está arriba, entonces comienza un timer a ejecutarse, que sería una nueva acción, sería una nueva acción, un estado 2, que es cada acción es un cambio de estado. Cada que un actuador se ejecute o cada que un proceso de bloques como timers o controles se ejecute es una nueva acción. Es decir, que hay un estado 2. ¿En el estado 2 qué pasa? Pues inicia nuestro timer, se ejecuta. Se ejecuta nuestro timer, llamamos timer más. Timer más quiere decir inicia nuestro timer. Muy bien. Y cuando inicia el timer, un timer a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero es decir, que el timer tiene dos cosas. Un timer tiene que iniciar y un timer tiene que terminar. Y eso en GrabSet se tiene que plasmar. Se tiene que plasmar que un timer inicia, pero también que un timer termina. ¿Sale? Así que aquí tengo que hacer otra condición, que es el timer inicia. Le voy a poner aquí timer I de un timer inicia, ¿no? Timer inicia. Pero posteriormente, cuando transcurre el tiempo asignado o el tiempo que le dice, ¿sabes qué? 10 segundos, 20 segundos o 30 segundos, pues entonces el timer, ¿qué pasa con este timer? El timer que finaliza. Y cuando el timer finalice, ¿qué va a pasar? El pistón tiene que bajar. O sea, el tiempo es para que se quede ahí arriba, retenido. Retenido. Luego tiene que bajar. Así que el siguiente paso es un estado más, que sería el estado 3. Y en este estado 3 ahora sí dices, bueno, ahora sí nuestro pistón baja, pistón menos.
pistón menos, o sea, el pistón, en lugar de subir ahora, baja. Y es pistón menos, pistón baja, pistón menos. Muy bien. Exacto, exacto, Ramiro Montaño. Demora hasta que detecte el vehículo. Muy bien, claro, también es otra opción. Pero si el vehículo pasa, hay que esperar un tiempo aún así. Demora que el vehículo detecte, porque siempre que detecte, mientras detecte el vehículo, esto va a estar subiendo. Pero cuando el vehículo, ¿qué pasa cuando el vehículo ya pasa? Pasa, pues no enseguida bajamos, sino esperamos el timer, el tiempo, inicia. Tiempo finaliza, de espera, de demora, y ahora el pistón baja. Cuando el pistón baja, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué cambio ocurre? ¿Qué sensor detecta ahora nuevamente? Cuando el pistón baja, ¿qué sensor detecta ahora? Si el pistón baja, si el pistón hace esto, hace una bajada, la cortina... ¿Volverá a detectar a quién? Al sensor B, claro. Lógica básica, siempre todo sistema de control, o sea, la regla es, hablando que hay dos tipos de control en industria, los más comunes es el control de lazo abierto y el control de lado cerrado. Ya para aquellos que quieran aprender un poquito más sobre el control o más sobre el control más cercano, pues obviamente en el curso que va a arrancar vamos a ver todo lo que es control de lazo abierto y cerrado. Pero hay dos tipos de control, y el control de lazo abierto, que es el control que vemos aquí, que es un control de secuencia, le llaman control secuencial, por lo mismo de que es una secuencia de procesos que pasa primero, que pasa después, que pasa al final. La regla es que todo sistema de control de lazo abierto tiene que volver al estado inicial, tiene que regresar a donde inició, porque si no, el autómata se pierde en el limbo. Entonces, nuestro objetivo es que siempre que trabajemos con un sistema de lazo abierto, que para identificarlo lo más importante es saber los tipos de sensores que manejan. Es una regla básica de cómo sé que un sistema es abierto y cerrado, cómo lo identifico, o cuando voy a dar mantenimiento, o cuando voy a hacer un proyecto de integración, cómo sé a qué tipo de control pertenece un sistema. Pues dos cosas importantes. Número uno, el saber a qué tipo de control pertenece un sistema te permite darle solución más rápida bajo un método. Te permite darle la solución más rápida mediante un método, como los métodos que vemos aquí. Segundo, ¿cómo sé cuándo es de lazo abierto y cerrado? Veo los sensores que manejan y veo las señales que manejan los sensores. Es otro tip. Así que este sistema es de lazo abierto y siempre tiene que volver al estado inicial. Por lo tanto, en este momento decimos, bueno, si el pistón bajó, ¿verdad? Lo que va a ocurrir ahorita es que el sensor B va a detectar. Detecta ahora nuestro sensor B. Y nos preguntamos, bueno, oye, ¿y el arranque y paro qué pasó con él? ¿Sigue en uno? ¿Siguió activado el sistema? Sí, claro. El arranque y paro también estaba ejecutado ahorita en estos momentos. Muy bien. Y la otra pregunta es, todo sistema debe volver al estado inicial. En este momento el pistón bajó, regresó abajo. Con el arranque y paro activado, porque el sistema está activado, con el sensor bajo detectado y esperando a reiniciar nuevamente con otro nuevo vehículo que detecte el sensor de presencia. Y de esta manera, el sistema vuelve a nuestro estado inicial. Es decir, que cuando tu sistema final, tus condiciones finales son las mismas que las iniciales, tu autómata está hecho. En este caso, el pistón bajó, al bajar detectó el sensor bajo, al bajar el arranque y paro seguía activo, y solamente está esperando un nuevo vehículo para volver a hacer esta validación del pistón sube, detecta, espera un tiempo y baja. Es el autómata programable del día de hoy, que tenemos que aprender a programar. Y pues bueno, ¿cómo se programa? Se programa muy sencillo. Realmente, este diagrama de flujo que ves aquí se llama GraphSet. De hecho, el método al cual hoy estamos viendo se llama método GraphSet Control de Accesos, para control de accesos. ¿Qué significa GraphSet? Gráfico de secuencias, o también le llaman SFC, Sequential Function Chart. Gráfico de función de secuencias. Es un método. Pero, ¿por qué este método? Porque este método lo ocupan mucho en la industria. Porque resuelve los problemas rápido. Hay otros métodos. Hay infinidad de métodos. Los invito al curso próximo que viene, donde vamos a ver los 8 métodos. Pero este es uno de los que pegan más, de los que están mucho mejorcitos. Porque hay otros métodos más largos, pero se ocupan para sistemas muy grandes. Y obviamente, poco a poco,
sobre la marcha del curso, vas aprendiendo más, más y más, que después dices, bueno, el método que necesito para automatizar es este. Y ahí tú eliges cuál de los 8. Está muy interesante, pero bueno, el método Graph es un método rápido que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Ahora, lo que sigue es que tienes el método Graph, tienes el diagrama de flujo. Lo que tiene que pasar ahorita es que tenemos que pasar el diagrama de flujo a lógica de contactos, que es el lenguaje de escalera o también llamado lenguaje ladder. Les comparto algo muy importante para aquellos que apenas están integrando la programación. Programación en cualquier entorno, en cualquier marca, no importa si es Allen Bradley, no importa si es Siemens y no importa si es Schneider, Omron, Delta, Mitsubishi, Yaskawa, Yokogawa, entre otros, programación es programación. Un contacto abierto en cualquiera de los entornos de cada marca es y sigue siendo y va a ser siempre un contacto abierto. Así que aprendiendo un PLC, aprendiendo una marca o aprendiendo un modelo a programar, los demás se te van a hacer mucho más rápido, ¿sale? Entonces, vamos a pasar ahora el GraphSet a lo que es escalera. Voy a borrar aquí nuestro diagrama intuitivo que nos permitió analizar el proceso, porque ahorita lo vamos a echar a andar ya ahí. Ahorita ya lo vamos a echar a andar aquí ya al tablero. Van a ver cómo trabaja en nuestro control de acceso. Pues bueno, una parte importante es trasladar el diagrama de flujo a lógica de contactos, ¿sí? A lo que es la programación del PLC. Y hay una forma muy rápida de hacerlo. Hay una forma bastante rápida de hacerlo y es trasladar el diagrama de flujo a escalera mediante enclavamientos. Sí, es un método rápido, mediante enclavamientos. De hecho, les compartiré rápido cómo funciona. Miren, un enclavamiento siempre es que una bobina se referencia como entrada de otra. Como el arranque y paro. ¿Han escuchado hablar del arranque y paro antes? Aquellos que están trabajando en eléctrica, que ya han hecho control eléctrico, que han hecho control eléctrico con lo que es contactores o bobinas, se darán cuenta que el arranque y paro es un enclavamiento. Muy bien, el arranque y paro es un enclavamiento. El arranque y paro, muy bien, es un botón de arranque, es un botón de paro, muy bien, puerta, exacto. Es un arranque, es un paro, un botón de paro y es una bobina que se referencia. O sea, esto es un arranque y paro. Si ustedes ven lógica de contactos, excelente, muy bien. Si ven lógica de contactos, este es un arranque y paro, ¿sale? Este es el arranque y paro hoy conocido. Un botón de arranque normalmente abierto, un botón de paro y el enclavamiento. Esto es lo que hace la lógica de contactos. Y les tengo una sorpresa. La programación de PLCs es eso, es lógica de contactos, es lógica de control de diagramas sin filares. Eso es solamente que es en un software. Y eso es lo que te va a permitir hoy en día que aprendas hoy en día a programar mucho mejor. Bueno, les comentaba que la metodología consiste en hacer este tipo de enclavamientos y desenclavamientos en el diagrama de flujo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo lograremos de la siguiente manera. Número uno, lo primero que tengo que hacer ahorita es decir, bueno, ¿quién arranca este estado cero? Este estado cero es un estado que hay que activar, que hay que generar. Este estado cero que ves aquí se tiene que activar. Y quien activa a este estado cero es simplemente un estado anterior, un estado atrás. Quien activa este estado cero es un estado atrás con sus sensores. Por lo tanto, pondríamos así la lógica de contactos en decir que el estado cero sería una bobina. ¿Y quién lo activaría? El estado 3 con sus sensores, o sea, con el arranque y paro, sensor B y el sensor de producto. Por lo tanto, quedaría así, diríamos que el estado 3, ahí está, el estado 3, ¿sale? Junto con el arranque y paro, junto con el arranque y paro, junto con el sensor B, junto con el sensor bajo, aquí dice, junto con el sensor de producto, ahí están, miren, todos ellos, el estado 3, el anterior con los sensores, arranque y paro, que cada variable es un contacto, cada variable sería un contacto, esa sería la referencia, cada variable ejemplificaría un contacto, arranque y paro, sensor B, sensor B, activan al estado 0, en efecto. Activan al estado cero. Lo activan.
Ahí está, lo activan. Y asimismo, se enclava. Ese sería el pasarlo de grafo, de escalera, así sería. Sería crear un enclavamiento. Ahora, ¿quién desactiva el estado cero? Se dice que un estado, por ejemplo, como el estado cero, lo activa un estado anterior con sus transiciones, pero lo desactiva un estado superior. O sea, el estado cero lo activa el anterior, que es el 3, pero lo desactiva el 1. O sea, el estado cero lo desactiva el que le sigue. En este caso, tendríamos que desenclavar el estado, que sería el estado 1, es aquel que lo desactiva. Ahí está. Ese sería el pase A, el proceso. Después, lo mismo pasa con el estado 1. ¿Quién activa el estado 1? Al estado 1 como estado, lo activa el anterior con su sensor. El estado 1, ¿quién lo activa? El anterior, que sería el estado 0, con sus sensores. Que sería ahora esto. Sería que ahora el estado 0 con conjunto con arranque y paro, en conjunto con sensor B, conjunto con sensor de producto, activan al estado 1. Exacto. Va, y lo enclavan a sí mismo nuestro estado 1. Listo, ahí está. Ahora, al estado 1 lo activa el anterior con sus sensores, ya dijimos. ¿Quién lo desactiva? Al estado 1, ¿quién lo desactiva? Al estado que le sigue, que sería, en este caso, el estado 2, ¿sí? Al estado 1 lo desactiva el estado 2, lo desactiva el estado que sigue. Muy bien, perfecto, ¿listo? Muy bien. Ahora, siguiente. Al estado 2, ¿quién lo activa? El anterior, que sería el estado 1, al estado 2 lo activa el estado 1 con el sensor A, con su sensor correspondiente, que sería el sensor A. Muy bien. Estado 1 con sensor A. Muy bien. Y eso activa a nuestro estado 2. Muy bien. Y asimismo también lo enclavan. Ahora, ¿quién desactiva el estado 2? ¿Quién desactiva el estado 2, compañeros? ¿Quién lo desactivaría en este caso? ¿Quién desactiva el estado 2? Al estado 2 lo activa el anterior con su sensor, pero ¿quién lo desactiva? ¿El estado qué? Sigue, a ver, los leo. ¿El estado qué? Sigue. Es decir, quien desactivaría aquí, quien rompería, sería el estado 3. Y así es la lógica tal cual siempre. Muy bien. El último, que sería el estado 3, ¿cómo quedaría? El último, que es el estado 3, es, bueno, dices, bueno, al estado 3, ¿quién lo activa? Pues el anterior, que sería el estado 2, ¿junto con quién? El estado 2 con el timer, ¿verdad? Con el timer final. ¿Y qué más? Pues bueno, solamente activan al estado 3. Muy bien, y enclavamos. Enclavamos, el estado 3 se enclava. ¿Y quién desenclava al estado 3? El estado que sigue, que sería el estado 0. Sería un desenclavamiento. Ahí está. Entonces, esto es la escalera que permite hacer que el sistema trabaje, que el sistema funcione. Esto sería pasar las ecuaciones de los estados a escalera. Y lo último, y lo más rápido, y lo más sencillo, sería, a ver, díganme ustedes, ¿en qué estado se activa el pistón y en qué estado se desactiva el pistón, compañeros? A ver, ¿quién me puede apoyar? Para ponerlo aquí, ya nada más es el último escalera. ¿En qué estado se activa el pistón y en qué estado se desactiva? ¿Quién me apoya? A ver, ¿quién dice yo? En el diagrama de flujo, que es el grafset, ¿dónde ves que se activa y dónde ves que se desactiva el pistón? Por ahí. ¿Alguien? ¿En qué estado se activa el pistón? ¿Y en qué estado se desactiva, compañeros? Los veo. A ver, por ahí. El pistón se activa, pistón más, en el estado 1. Entonces aquí pondríamos que el estado 1, ahí, que el estado 1 es aquel que
Exacto, que activa, muy bien, a nuestro pistón, más, lo ponen más, en estado 1, y de hecho aquí enclavaríamos nuestro pistón, se enclava el pistón. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado se desactiva el pistón? ¿Qué estado desactiva el pistón? El estado 3. O sea, hace que el pistón regrese, ¿no? En vez de que suba, baje. Entonces aquí pondríamos que el estado 3 se pone cerrado para que cuando abra desenergice. El estado 3 sería aquel que desactiva nuestro pistón. Y listo. Muy bien. En este punto también, en este proceso, también nuestro timer resetea. Al momento de que el pistón baja, el tiempo resetea. Tiempo inicia, tiempo finaliza, tiempo resetea. Muy bien. Y por último, si sacáramos una derivación de la programación de nuestro sistema aquí, ¿en qué estado inicia el timer? ¿Dónde ven? ¿En qué estado que ven el diagrama de flujo? ¿Ven que el tiempo arranca? ¿Ven que el tiempo inicia, compañeros? ¿En qué estado? A ver, ¿alguien que quiera compartir? ¿En qué estado observan que el tiempo arranca, que el tiempo inicia? Esta programación que ves aquí se programa en el PLC, en la marca Siemens. Es rápido, es sencillo. Esto mismo está en Siemens. Muy bien. ¿En qué estado? El tiempo inicia, o TI, tiempo inicial, está en el estado 2. Por lo tanto, si extendiéramos la programación aquí, quedaría así. Que en este momento, el estado 2 es aquel que inicia el timer. ¿Sale? Que inicie el timer. Y asimismo, nuestro timer también debe de enclavarse, ¿saben? Su regla es enclávalo. Pero ¿cuándo el tiempo, cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo resetea? El tiempo resetea cuando el pistón bajó. El tiempo se deshace. El tiempo se reinicia en cero cuando el pistón va a bajar. Por lo tanto, en el estado 3, ven que tiene este R, significa timer reset, tiempo resetea, tiempo finaliza. Entonces tendríamos aquí que el estado 3 sería aquel que resetea a nuestro tiempo también. Y todo lo que ves aquí en estos momentos, esto es la programación en el PLC Siemens. Pero no solo en Siemens, en Allen Bradley, en Schneider, en Omron, en Delta, en Mitsubishi, en Yaskawa, Yokogawa. Podemos hablar de Cruzet. Infinidad de PLCs que manejan escalera. Escalera es escalera en todos lados. Y aquí tenemos la prueba de que esta programación siempre va a ser igual en donde quiera. En este caso, nuestra programación la vamos a implementar en Siemens, que es la marca en el cual vamos a arrancar el curso, donde en un momento más les voy a compartir la fecha que va a iniciar. Muy bien, iniciamos el 15 de julio. Todavía hay tiempo, todavía hay lugares para arrancar. Vemos 8 metodologías, vemos cableado, vemos conexionado, vemos neumática, vemos eléctrica, vemos instrumentación y vemos programación. Así que el curso está completo. Para que aquellos que quieran aprender desde cero, pues este curso tiene 30 horas y este curso lo que va a hacer es que vamos a aprender no solamente a programar PLCs, porque programación lo vamos a ver desde arriba para abajo, desde todo. Pero aparte de programar, también lo que vas a aprender, aparte de los 8 métodos de programación, vas a aprender a cablear sensores inductivos, capacitivos, difusos, entre otros, ¿no? Ópticos. Vas a aprender de cableado eléctrico, vas a aprender a conectar o enlazar la conexión de un PLC, en este caso de la marca Siemens, enlazar un PLC a lo que es una etapa de potencia, como es un manejo de contactor, cómo conectar un contactor dentro de un PLC como etapa de potencia, cómo conectar un relé térmico de sobrecarga y cómo conectar un motor. Vas a aprender cómo conectar los PLCs a la parte de fuerza, ¿no? Y control. Vas a aprender también cómo conectar neumática, cómo conectar cilindros de doble efecto, simperfecto, válvulas biestables, monoestables, entre otras. Y, obviamente, todo esto incluyendo protocolo de seguridad bajo la NOM 004, ¿no? Que es lo que también hay algo muy interesante, que este curso, por este mes, tiene la promoción de que, independientemente de que aprendas las 8 metodologías, una segunda constancia, que es una certificación bajo la NOM 004 STPS de manejo y seguridad de máquinas eléctricas, que es, obviamente, que pues, yo tengo una máquina, ¿qué protocolos puedo implementar de seguridad para que, en este caso,
trabaja en un entorno seguro y principalmente sea aceptado por las empresas en México. Porque hay algo muy interesante. ¿Sabían ustedes que la NOM 004 es la que tiene el reglamento oficial y la ley de aplicar seguridad en máquinas? Y aquellos que no tienen la seguridad en máquinas normalmente no pueden trabajar con tableros energizados, no pueden trabajar con sistemas en altura, no pueden trabajar con productos. Entonces, esta documentación es oficial para ti. Bueno, así que aquí está la programación del sistema. Como pueden ver, toda esta programación se pone en el PLC Siemens y en este momento lo vamos a echar a andar, a poner en marcha ya en físico. Ya en físico. Quiero que vean nuestro sistema ya en físico y quiero que vean cómo va a trabajar. Quiero que echemos a andar la máquina ya de forma física porque es importante ver el funcionamiento de dicho mecanismo. Dicho mecanismo de control va a llevarnos sin errar a la solución y a la validación del sistema de control. Muy bien. Perfecto. Así que vamos a arrancar nuestro proceso. Muy bien. Vamos a arrancar nuestra máquina. Muy bien. Perfecto. Excelente. Comenzamos. Muy bien. Vámonos de este lado. Quiero que en estos momentos observen que aquí tenemos ya el mecanismo implementado. Vamos a hacer una toma de este lado para que veamos, podamos observar el mecanismo de control. Muy bien. Nuestro mecanismo de control sin problema. ¿Listo? Perfecto. Un segundo. Aquí tenemos ya el sistema. Ahorita lo voy a explicar en qué consiste nuestro mecanismo y vamos a echarlo a andar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vale. Miren, son una toma más para acá de cerca. Quiero mostrar los componentes. Vamos a mostrarlos y vamos a analizar cada uno de los componentes. Muy bien. Miren, en este momento quiero que observemos que aquí tenemos ya ejemplificada nuestra puerta automática, nuestro control de acceso. Este marco que ves aquí y esta celda que ves aquí es aquella que va a aperturar y que va a bajar. Este es el marco de la puerta o del portón del acceso. Y este es el mecanismo de cortina que con el pistón en la parte superior va a permitir ejecutar la subida y bajada de nuestra cortina. Muy bien, aquí está nuestro pistón y aquí abajo está nuestra cortina. Muy bien, perfecto. Vamos ahora también a verificar los sensores mencionados anteriormente. Miren, en este momento tenemos dos sensores de nivel de la cortina para saber si la cortina está arriba o abajo. Aquí abajo ven un sensor. Miren, en este momento quiero que nos acerquemos al sensor. Este amarillo es el sensor bajo, que en este momento está detectando porque la cortina está cerrada. De hecho, si nos fijamos aquí en un extremo, en una esquina está encendido el LED del sensor. Vamos a acercarnos y veamos que aquí está encendido el LED del sensor. Mira, ahí está encendido nuestro LED, porque está detectando, ¿sale? En la parte superior, muy bien, en la parte superior, tenemos al sensor superior, el sensor alto. Este sensor, que ves aquí también amarillo, es el sensor que detecta cuando la cortina está arriba. Cuando la cortina subió, aquí detecta el sensor. Entonces tenemos los dos sensores, alto y bajo. Ahí está. Bueno, si nos hacemos un ángulo un poquito más lejano, podemos observar también que aquí tenemos ya la celda o la fotocelda, que es el sensor de proximidad que cuando llegue vehículo, cuando llegue un vehículo, lo detecte. Cuando llegue un vehículo aquí, va a detectar y va a aperturar dicho portón. Muy bien, aquí está el sensor de proximidad o la fotocelda. Muy bien, entonces vamos a arrancar el sistema. Tenemos aquí el arranque del sistema, la botonera. Vamos a arrancarlo y quiero que vean lo que va a pasar ahorita. Arranco el sistema, vamos a arrancarlo. Listo, hacemos una toma de lejos. Muy bien, medio, término medio. Y miren, aquí viene en estos momentos el vehículo. ¿Se alcanza a ver? Aquí viene en estos momentos el vehículo y quiero que observen lo que va a pasar en cuanto la celda detecte. Miren, ahí va. Viene el vehículo. Muy bien. Perfecto. Y en esto, miren, sube y entra el vehículo. Sube el pistón y llega hacia arriba. Espera un tiempo
y luego baja, volviendo el sistema a nuestro estado inicial. Muy bien. Llega otro vehículo, viene un vehículo, miren, ahí va otra vez, un vehículo, llega, muy bien, ahí está, detecta y la puerta o la compuerta se abre, el vehículo entra, accede el vehículo, que en estos momentos espera un tiempo, llega hasta arriba y baja la compuerta. Muy bien. Muy bien, ahí está. Otra vez, viene nuevamente un vehículo. Ahí viene. Entra. Detecta el sensor, miren. El vehículo. Inmediatamente la compuerta abre. Y este sube. Entra, sube, ahí ven, miren, detecta el sensor de arriba, y después baja, después de un tiempo que le dimos, baja. Ahí está. Y así, sucesivamente, el sistema va a trabajar siempre que aparezca un vehículo de entrada, siempre que aparezca un vehículo de frente, el sistema va a acceder. Nuevamente aquí, veamos la toma en perspectiva. Llega un producto nuevamente, un vehículo, perdón. Este va a detectar. Y en un momento abre la compuerta, el vehículo accede, se desplaza, sube, arriba dura un tiempo, un timing, y después baja la compuerta. Muy bien. Y así es la lógica de nuestro sistema de control para el control de acceso. Simplemente es dos sensores alto y bajo que ven aquí, bajo que detecta inicialmente, alto que detecta a nivel alto de lo que es nuestra cortina, muy bien, la fotocelda que detecta la presencia de vehículos bajo un emisor y un receptor. Siempre una fotocelda tiene un emisor y un receptor, entonces lo que es el receptor vendría siendo la fotocelda y el emisor sería el dispositivo de radiofrecuencia que trae el vehículo o antena, el cual cuando detectan hacen un match y permite que este pistón que ves aquí se ejecute y en este caso haga lo que es la subida de lo que es la compuerta. Miren, ahí vemos el pistón trabajando, observen, ahí está el pistón trabajando, dando paso a que accedan vuestros vehículos. Una vez que detecta un tiempo, espera y de ahí cae la compuerta. Muy bien, perfecto. Ahí está nuestro sistema ya de control. Pero siempre y cuando, ¿cuáles fueron las condiciones? El arranque y paro inicial, o sea, porque si no arrancáramos el sistema no trabaja. Si tú el sistema no le das arranque, no va a trabajar el proceso. Si todo el sistema no detecta el sensor bajo, tampoco va a arrancar. Muy bien. Y tampoco el proceso llevará a cabo el sistema. Muy bien. ¿Qué pasa si el vehículo se queda en medio? La lógica aquí dice, miren, vean rápidamente. Preguntan, ¿qué pasa si el vehículo se queda en medio? En el primer estado, aquí, dice las condiciones que para que el pistón suba, tiene que estar arranque y paro, sensor bajo y sensor de producto. Literalmente, estoy condicionando que mientras el sensor de producto, el sensor de presencia detecte, mientras el sensor de presencia detecte, el pistón siempre va a estar arriba. No va a bajar. O sea, no va a pasar del siguiente estado, no va a pasar de los demás estados, porque la primera condición me está diciendo solamente así va el pistón a subir. Pero si estos cambios permanecen, el pistón va a estar hacia arriba. Hasta que ocurra un cambio, la transición va a hacer que baje. No va a subir nuestro sistema. ¿Sale? Muy bien. Pregunta ahí a tu respuesta, Deynor Zárate. Esa sería la respuesta realmente al sistema. No va a ocurrir tal proceso como el sistema. Muy bien. Ya que el estado inicial y las condiciones están diciendo que en el primer proceso lo que va a pasar es que esta es la condición para que suba.
Y la condición para que baje, la condición es únicamente al sensor A. Pero si está el sensor A, está, pero si está el sensor B, si está el sensor A y el sensor de producto, no cae en ninguna de las condiciones. Por lo tanto, se queda arriba enclavado el sistema. ¿Sale? Muy bien, perfecto, compañeros. ¿Cómo vieron el ejercicio, compañeros? Sencillo, complicado, fácil. ¿Qué les pareció? Hoy en día la metodología de automatización industrial, ¿cómo la han visto? ¿Sencilla, complicada, compleja, tediosa? ¿Cómo les parece el sistema, compañeros? Hoy en día hicimos una práctica enfocada al control de accesos, que hoy en día ocurre mucho. Me ha tocado hoy en día trabajar para sistemas en industria donde nos piden a diario controles de acceso. Siempre nos piden, ¿sabes qué? Quiero un control de acceso de entrada, quiero uno de salida y quiero un sistema de control de acceso que hasta tenga huella. Muchas veces te lo piden con huella. Que diga, ¿sabes qué? Que cuando entre el usuario del vehículo, condiciona el receptor y el emisor de la fotocelda, pero también la huella. ¿Por qué? Porque muchas veces también el control de acceso tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad solamente se valida a través de las antenas del vehículo y también de la huella digital. Y muchas veces también me ha tocado que nos han pedido en servicios de automatización que hasta también haya un falso verdadero. ¿Han escuchado hablar del falso verdadero? Ah, bueno, les comparto rápidamente una cosa rápida. Me ha tocado ver que nos han pedido también sistemas que digan, ¿sabes qué? Quiero que valides la antena, la fotocelda. Que valide la antena, la fotocelda. Va, la valida. Y la huella también. Pero si la huella es incorrecta, abres el portón, abres. Se supone que debería ser, no deberías darle acceso. Pero la abres. La abres y lo que haces es que abre la compuerta, pasa, inmediatamente está mandando alerta al centro de control de seguridad y vienes y lo agarras y dices, a ver, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué accede si no es tu huella, no? Entonces, hay un verdadero falso que es nuevamente como un gancho para aquellos que nuevamente dicen, ¿quieren violar la seguridad? Pásale. Y después aquí te ¿qué? Te cuestiono, te pregunto, ¿no? Te identificas y dices, bueno, ¿qué pasó? Por seguridad, eso lo ocurre mucho hoy en día, ¿sale? Muy bien, se hace sencillo. Claro, así funcionan los sistemas, hay que hacerlos sencillos. Y obviamente, ya para finalizar, compañeros, quiero invitarlos este próximo 15 de julio al curso de automatización industrial mediante PLC Siemens. De hecho, si ustedes observan, este sistema está hecho con el PLC Siemens. Miren, vamos a hacer rápidamente un recuento, vamos a vernos, repito, la cámara. Y quiero que observen que aquí tenemos al PLC de la marca Siemens que vas a aprender a programar. Y asimismo también tenemos curso de HMI, también donde desarrollamos la interfaz hombre-máquina para hacer también un monitoreo mucho más completo del control de seguridad y también aplicamos lo que es la programación de PLCs bajo el lenguaje de escalera y bajo 8 metodologías de automatización. Que hoy en día el plus que tiene aquí en SIAT Software es que las cosas las aprendes con un método. No lo aprendes así como de que a la ahí se va. No sé si les ha pasado, y a mí me pasó hace mucho tiempo, que programábamos sistemas o programábamos PLCs a como Dios nos dio a entender, dijeran acá en mi tierra, a como la experiencia te lo daba, ¿no? Pues bueno, aquí en SIAT Software lo hacemos con metodologías. Todo bien fundamentado al pie de la letra para que te lleve sin errar a la solución principal, para que la primera funcione, ¿sale? El sueño utópico de todos los programadores, los de control o los ingenieros o técnicos, es que las cosas funcionan a la primera. Sabemos que la primera normalmente no funciona casi nada, pero el objetivo es que te lleve y te acorte la brecha para que con un método a la primera te quede, ¿sale? Ese es nuestro compromiso con ustedes, que ustedes puedan tener hoy en día un curso completo con 8 métodos de programación, que también aprendan a cablear, a conectar, a conexionar neumática, eléctrica, potencia, instrumentación en este solo curso. Muy bien, compañeros, solo por hoy, solo por este mes que viene, solo por este curso, tenemos doble certificación. El curso viene avalado con una documentación oficial bajo la Secretaría de Trabajo en programación de PLC Siemens y por este curso, hoy día, solo por esta ocasión, tienes una doble certificación donde también te vamos a brindar en este curso un anexo más, un módulo más de seguridad en sistemas automáticos. Es decir, que saldrás con dos documentaciones oficiales, una programación de PLCs y la segunda con una documentación oficial bajo la Secretaría de Trabajo en acreditación de seguridad en máquinas automáticas bajo la NOM 004 STPS CD99. Así que, compañeros, para más información de este curso
¿cómo me inscribo? ¿Cómo accedo? ¿Cómo entro a este curso? ¿Cómo yo puedo apartar mi lugar? Mandar información a los números que aparecen aquí abajo en pantalla. Y también, para aquellos que quieran solicitar información, cuando tú accediste a este webinar el día de hoy, a este curso, a este mini curso que tienes el día de hoy, a esta clase de muestra, como le guste llamar, te invitamos por medio de un grupo de WhatsApp. Te invitamos por medio de un grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp, tú puedes solicitar la información de este curso y cómo tener las dos acreditaciones para que el día de hoy te las puedas llevar a tu casa y que también tengas hoy en día los conocimientos prácticos sobre cómo automatizar procesos. Mayor información con ingeniero César Santiago Trejo, uno de nuestros asesores que te va a atender hoy en día y va a resolver cualquiera de tus dudas. Mayor información con ingeniero Alejandra Muñoz, que también te va a estar atendiendo y resolviendo toda la información que necesites para saber cuándo iniciamos, cuáles son los temas que vemos, cuáles son las 8 metodologías, en qué consiste la certificación bajo la norma C204 de seguridad, para qué me sirve. El día de hoy te vamos a estar respondiendo todas estas preguntas para que puedas tener hoy en día conocimiento de todo lo que este curso te va a ofrecer. Mayor información también, contactar al ingeniero Josabat Santiago Trejo, que está contigo para compartirte toda la información y brindarte hoy en día este curso también de forma muy, 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 muy amena, muy agradable. Y pues bueno, compañeros, cualquier información, estamos a sus órdenes. Y solamente me queda decirles, compañeros, que espero que la clase del día de hoy haya sido de tu agrado, que te haya servido, y no me queda más que decirte que nos vemos el próximo 15 de julio, en el curso de automatización industrial mediante PLCs Siemens. Así que, pues bueno, nos vemos el próximo 15 de junio, que se la pasen bonito y que tengan buena noche. Hasta la próxima. Ahí nos vemos.